my family and I were worried sick. It's a very agonizing and heart-wrenching experience. She's diagnosed with schizophrenia and bipolar disorder. We feel it's very important for the public to understand how vulnerable she is. She was very sweet, very nice. She had a cute little toy poodle, and she would sit out on the little bench there, and she would she's just very pleasant every time we speak. Esmeralda González era una joven de 24 años, de origen mexicano, de Michoacán. Era una modelo de glamour que contaba con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram y además también era inversora inmobiliaria. Era una estudiante de la Universidad de Nevada en Las Vegas, donde estaba estudiando para obtener su licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Una jugadora de ajedrez que competía en el club de ajedrez de su escuela secundaria. Era una joven amable, hermosa y educada. Le gustaba salir a comer con sus amigos y familiares. Siempre le encantaba hacer reír a quien tenía a su lado. Soñaba con algún día tener una familia propia, a pesar de padecer problemas de salud mental, esquizofrenia y trastorno bipolar. Siempre estaba acompañada de su pequeña caniche blanca, llamada Bonita, que había rescatado en un refugio de animales, hacía 11 años. A Esmeralda, sus problemas de salud mental no la detuvo. Siempre estuvo decidida a luchar por el éxito. Hasta el momento de su desaparición, la joven trabajaba en la industria del entretenimiento para adultos. En el año 2017 conoció a Harry Ruiz y al resto de presentadores de las noticias de Telemundo. Estaba encantada, admiraba profundamente a Harry. En las horas previas al amanecer del 31 de mayo, fue capturada en un vídeo de vigilancia residencial, tratando de abrir la puerta de una casa. Los ocupantes se despertaron y le dijeron a Esmeralda que estaba en la casa equivocada. Ella pedía que la llevaran a su casa, que estaba perdida. La manera de caminar de Esmeralda era inestable y parecía desorientada. Estaba vestida con tacones altos y lencería. Esmeralda, en realidad, estaba buscando la casa de Christopher Prestipino, de 45 años, quien la había contratado para un trabajo sexual. La joven siguió andando y llega a la casa de Christopher, que vivía a unos 150 metros de su casa. Al golpear la puerta, le abre este hombre, quien tenía antecedentes penales, incluido uno por fabricar metanfetaminas. Compartía vivienda con Cassandra Garrett, quien estaba en ese momento en la casa. Al llegar a la casa, Christopher le dio metanfetamina. Él no era consciente de sus problemas mentales. La joven comenzó a actuar de forma extraña. Gritaba y hablaba en lenguas raras. Según él, hablaba en la lengua del diablo. Él ató a un poste de stripper que tenía la esquina de su cama durante un periodo de tiempo prolongado. Después de varias horas, la desató. Ella en ese momento le dio un puñetazo en la cara y amenazó con llamar a la policía y decirles que la había drogado. Es allí donde se produce un forcejeo entre ambos y Prestipino la estrangula. En un informe judicial que presentó las autoridades, dice que ella no murió en ese momento. Ella se despertó. Al percatarse de esto, Christopher cogió una jeringa y le inyectó un líquido. Se trataba
de un químico que se utiliza para limpiar las piscinas. En los días previos a su desaparición, Esmeralda experimentó múltiples episodios psicológicos. Su salud mental estaba frágil porque había dejado de tomar su medicación. Fue vista por última vez el día antes de su desaparición. Un vecino la había llevado a un concesionario de automóviles, donde la videovigilancia mostró que llevaba el mismo atuendo, lencería y tacones altos. Horas más tarde, ya en su domicilio, aparece Esmeralda en una cámara de vigilancia actuando extraño, como desanimada. El mismo 31 de mayo, su hermano informó de su desaparición, después de no verla durante una semana y encontrar las luces dentro de su casa encendidas. La puerta principal estaba abierta y el interior saqueado. Lo que más le llamó la atención fue que su teléfono móvil se encontraba en el interior de la casa, junto a las llaves de su automóvil. Ese día, se ven las imágenes de la tienda Home Depot, que fueron cedidas a la investigación de este caso, a Christopher, comprando un filtro de niebla, cinta, dos tubos de VD-40, un montante de 2x4, cinco bolsas de mezcla de concreto, ocho bloques de concreto y una bolsa de cal. Pagan efectivo y se marchan. El 8 de junio, alquila un camión de mudanzas en U-Haul y llama a un amigo de la familia porque necesitaba ayuda para mover una caja de madera llena de concreto al camión. Christopher actuaba extraño durante la llamada. Encendió la radio al punto de casi no escucharlo, relata el amigo, porque él creía que el FBI lo estaba escuchando. Unas horas después, el amigo y Christopher intentaron sin éxito durante horas mover la caja utilizando una carretilla y un extractor de cables. Por la madrugada del 9 de junio, llama a una amiga, Tricia. Durante la llamada se lo notaba muy paranoico, con la televisión de fondo con el volumen elevado, y le pidió que por la mañana lo vaya a ver porque necesitaba de su ayuda. Cuando Tricia el otro día llegó, Christopher le habló de una mujer, contándole lo que había ocurrido, pero sin decirle que la había matado. A Tricia le llamó la atención un congelador que tenía en su garage y una estructura de madera llena de hormigón sobre un palé. Christopher le pidió ayuda para colocar la estructura sobre el camión. Ella se negó y se marchó. Esa misma noche, Christopher se deshizo del congelador y luego se dirigió a la parte trasera del Hotel Paris en Las Vegas, porque su intención era conseguir una carretilla elevadora en una instalación de Hugh Hall, pudiendo entrar en la instalación sin autorización. Horas más tarde, Christopher y Cassandra Garrett se dirigían al desierto de Nevada, en Las Vegas, dejando la plataforma abandonada en un vertedero. El 10 de junio, a las 19:30, Christopher devuelve el camión y huye a Belice. Durante meses, la familia de González había realizado un esfuerzo para encontrarla, recurriendo a Facebook y los medios de comunicación para resaltar la desaparición. El hermano de González creó una página de Facebook
dedicada a encontrarla. Familiares y amigos hacían publicaciones en esta página indicando que González era una querida hija, hermana y amiga. Además, también vecinos recordaban a González como dulce y muy agradable. La gente del barrio tenía muy buenos recuerdos de González. A mediados de julio, los detectives de homicidio recibieron una información de una persona anónima de que Christopher Prestipino pudo haber matado a Esmeralda González. Otro informante, entrevistado por la policía, declaró que Prestipino le comentó a un amigo que él mató a la niña desaparecida. Ya para ese entonces, la fiscalía sospechaba que el autor de la desaparición de Esmeralda era Christopher. El vecino que vivía a tan solo 150 metros. En ese entonces trabajaba como técnico audiovisual para espectáculos en los hoteles Bailey's y París de Las Vegas desde 1999 hasta la fecha. El 8 de octubre del año 2019, 5 meses después de que se reportara la desaparición de González, de 24 años, la policía encontró un cadáver en descomposición dentro de una caja de madera llena de hormigón en un desierto de Nevada. Estaba envuelto en mantas y asegurado con cuerdas y correas. El cuerpo estaba tan descompuesto que inicialmente la identificaron por sus joyas que encontraron en el cuerpo, incluido su Rolex, tasado en unos $40,000, así como un collar Chanel. Durante la autopsia pudieron comprobar que el cuerpo de Esmeralda olía químico. No era el típico olor a descomposición. Su cuerpo se identificó tomando ADN óseo y lo compararon con el de sus padres. Lisa Mort, novia de Christopher, fue arrestada el 27 de agosto por un caso de drogas no relacionado con este. Negó saber algo sobre la desaparición de Esmeralda González, pero en llamadas a la cárcel grabadas antes de que Prestipino fuera arrestado, le advirtió que no hablara con nadie. También le ordenó que borrara todo de su teléfono móvil. 5 días antes de regresar a Las Vegas, Prestipino le prometió que si todo salía bien, iba a buscarla. No pasó mucho tiempo en la investigación que la policía arrestó a Cassandra Garrett. Fue acusada de conspiración para cometer el asesinato en primer grado y secuestro. Su novia, de 31 años, Lisa Mort, otra presunta conspiradora, enfrenta el cargo de albergar, ocultar o apoyar a un delincuente. Cassandra y Lisa se declararon culpables. Para ese entonces, Christopher se encontraba en Belice, cuando todo esto comenzó. El 11 de octubre, cuando Christopher aterrizó en Las Vegas, fue arrestado. Christopher Prestipino enfrenta cargos de asesinato, secuestro en primer grado que resultó en daños corporales sustanciales y conspiración para cometer asesinato. Estuvo detenido en un principio sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Clark. Mientras estaba detenido, Prestipino podía contactar con su madre y abogados por teléfono. Los abogados, en un escrito judicial, añadieron que en la última visita al señor Prestipino, este indicó que escuchaba voces y no podía recordar situaciones normales. Además, añadieron que este señor parece entender la naturaleza de los procedimientos, pero que su memoria de los acontecimientos ha disminuido.
Prestipino fue arrestado el 11 de octubre y su fianza se fijó en $500,000 el 13 de noviembre de 2020. Sí, algo muy indignante. Christopher Prestipino pagó la fianza y ya estaba en arresto domiciliario hasta la espera del juicio. Una de las primeras peticiones que hizo fue que le devuelvan sus pertenencias, incluido su coche BMW, que fueron tomadas por la policía para la investigación. Se le esperaba en la corte en abril del 2021 para una audiencia. Después de que no se presentó, se emitió una orden de arresto. Poco después, fue arrestado. El juez revocó el arresto domiciliario, alegando que Christopher Prestipino era peligroso para sí mismo y para la sociedad. Antes de que pueda ser trasladado a un centro de salud mental, debe ser examinado por un médico con licencia para determinar si tiene un problema médico o psiquiátrico. Deberá permanecer bajo custodia hasta que el tribunal ordene su liberación o hasta que sea devuelto para un juicio. Todos los procedimientos contra él se suspenden hasta que tenga la mentalidad suficiente para comprender la naturaleza de la acusación penal en su contra y se encuentre capaz de comparecer en juicio. A mi opinión, y no soy juez, fue consciente de todo lo que hizo. ¡Por Dios! Compró en la tienda los elementos necesarios para esconder el cuerpo. Mezcló concreto. Alquiló un camión. Llevó el cuerpo de la joven al desierto. ¿En serio? No hay forma de que él haya hecho todo esto y no entender lo que hacía. Es una locura. Es un caso tan extraño que se los tenía que presentar. Estuve buscando por todos lados juicios, sentencias para obtener más información, pero desgraciadamente no encontré más nada. Solo espero que esta familia obtenga la justicia que se merece y que esta hermosa joven descanse en paz.